Si comete otro strike, automáticamente le... ¡Ah! Está difícil, güey. Mal otro, güey. Tranquilase y todo tu compa, ¿va? Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal. Nuevo chiquitín, nuevo video en el canal. ¡Oh! Así es, mi chiquitín. Lo dijiste perfectamente. Amigos, esta vez estamos de vuelta y traemos un video bastante bonito. Inició los campeonatos y no va a parar hasta que haya un pinche campeón. Así es, Nogadín, en el video anterior comenzamos con el Money in the Bank. Money in the Bank. Estuvo muy bueno, estuvo muy cardíaco. Tuvimos aquí con el Nogadín una riña muy buena y aquí dejamos un pedacito de lo que pasó. Última, Nogadín, tienes que meterlo, si no, a muerte súbita. ¡Muerte súbita, vámonos! Ojo, les explico nuevamente para los que no han visto el video anterior. El maletín solo lo puedes canjear cuando tengas 3. Es tu último chance de canjearlo para tener 4. No se puede en el cuarto. ¿Por qué? Porque obviamente ya sería lógico que aunque yo pierda, lo canjeo y gano automáticamente los 5. Entonces, hasta el tercero, automáticamente lo tienes que canjear. El video que hicimos anteriormente de esto que vamos a grabar ahorita, el 2 Metrín ganó con el Gato. Traen práctica, hicieron buena dupla los güeyes. Así es, ganaron, Gato ganaron. Y 2 me fueron los campeones de este reto, que es el reto de los globos 2. ¿Por qué lo vamos a repetir? Es un reto muy bonito que a mucha gente le gustó y otra no estaba en la sección de la primera temporada de Somos Cacahuates, así y lo es, vamos a meter, es. También va a poner a prueba a muchos nuevos integrantes del canal. Así es, bicho chiquitín, entonces, sin más que decir, ¡comenzamos! ¡Venga! Por favor, te pones al 100, pa. Yo le voy a echar ganas porque la otra vez se me resbaló de las manos. Me puse demasiada crema. Mira, fue lo primero que digo y ya la estás cajeteando. No, pero esta vez, mira. Venga, venga, mi amor. Yo sé que puedes, baby. Sí, sí, güey. Quiero que se ponga usted pilas, pero quiero que te aferre porque la vez pasada me tocó la cocha. Un serendo pendejo, pero pendejo. No, no, no. Pero vamos a echar con fibra, ¿vale? Sí, brother. El amor es pureza, el amor es fuerza, el amor es tranquilidad, el amor todo lo puede. Si hacen una dupla buena con Jorge, la vez pasada la armamos. Siento que pueden parar al pinche dos. Yo no quiero estar con ese verga, yo quiero estar contigo. Conmigo. Ese varillón no hay que dejarlo. No, ganar, pinche ya, grañudo, lo vamos a tumbar, vamos a tomar ese pinche maletín, pero a la primera. A la verga. Bien la aceitó tu compa, va. Agrandado, mierda, agrandado. ¿Qué onda, pinches competidores de agua? Pendejo. ¿Qué onda, agrandado de mierda? Gordo, pendejo. Potijudo, mi compañero. Mierda. De mierda. Los peores competidores del pendejo. Aquí tenemos al rey del Money in the Bank, ¿ah? Al chile, güey, les quiero decir una cosa, güey. Todos ustedes lacras, pendejos, güey. No sirven para nada, güey. Pues bueno, amigos, vamos a empezar con este reto. Y antes de eso, vamos a hacer una pequeña tómbola. Ya saben, el que le toque 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, ese será su equipo. Así que vámonos. Como lo dije, una pequeña tómbola. Que le toque su número, ese será tu compañero con quien vas a hacer este reto. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si el chino otra vez. No lo está pin, no lo está pin. No lo está pin. Tranquilo, venga, ceja. ¡Muy! El ex campeón. Viene el aceitoso malandrín. Jorge. Qué gordito, qué gordito. Y el Robocop. Wichin y yo, quedamos al último. No, falta Carrizo. Carrizo. Y este, el último, es mío. Ahí va, chicos, atentos. Dale, que se reúna conmigo. El número 6. ¿Chino? ¿Con quién? El 1. Ya, qué verga. Venga, venga, venga. Kevin, ¿con quién te toca? Número 5. Otra vez, 5. Por acá. Número 4. ¿Es su turno? Destape su papelito. El 2. El número 2. Conmigo. ¿Qué pedo, amigos? Volvieron a juntarse los cracks del... No mames. Amigos, a ver, le voy a dejar un pequeño pedazo del video. ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¿Qué pendejo? Ellos fueron los que ganaron en este reto. Y otra vez, están la suerte, juntos, están wey. Juntos ey. Ahora, los capitanes van a hacer un disparejo. Los primeros que salgan, ya saben, van al último. Los que quedan serían los primeros, así que, vámonos. Venga, venga. Amigos, los primeros que salgan, ya saben, van al último. Y los que queden serían los primeros, así que, disparejo. ¡Disparejo! Nadie. ¡Disparejo! Nadie. Vamos a hacer un disparejo, 3 y 3, porque no sale ni uno. Tres primero. ¡Disparejo! Chino, el chino, se va al último. ¿Vale? ¿Quién va al último? Venga, amor. ¡Disparejo! Yo me enfrento con el equipo del chino. Venga, tijera, tijera. Venga, venga, venga. El que gane aquí se enfrenta con tu gordito. Venga, una, dos, tres. Perro, tijera. Perro. Bueno, vale. Bueno, amigos, entonces la primera contienda va a ser el equipo del mol, o sea, yo, contra el equipo del ceja y el Robocop. Así que, amigos, que gane el mejor y pues suerte a todos. Venga.
Bueno, nueva, mira, te hay que echarle ganas porque me son unos pinches tanques estamos gordos. Estamos gordos, sí. En esto, güey, no necesitas ni fuerza, es pura técnica. Pura técnica. Ah, son 8,000 baros en juego, porque necesito que invertir en la hamburguesa, pe, pinche nueva, tranquilo, güey. Machine hay que darle. La tranquilidad, pe, ¿dónde estás? No, ya te llevo al de verga, Tranquilo, no. Jugar porque tengo 8,000 baros. Aprendí algo, que hay que ser tranquilo. Si nos alocamos, podemos perder. Ahí está, ese es el mol. Te lo dije. Ya me recuperé, no, disculpa. Este es el mol que yo quiero, es el, eso. Venga, bol. Vamos contra dos tambotes, sí, esos pinches tan pesados. Mira, y es que la vez pasada, güey, me tocó un panzudo tambudo, güey. Uno todo pendejo, güey. Nada, nada, corría, güey, pero esta vez yo tenemos la confianza. Vamos a ganarle. Equilibrado, peso equilibrado. Nada más tú dices, ten cuidado, porque como usan la técnica del amor, hay paz. Tenemos que usar lo mismo. No, aferrado. Ah, tranquilo, que no te aloques. Donde caiga la pelota. Ah, bueno. ¿Qué? Está bien, pues. Bueno, amigos, ya ahora sí, a punto de empezar. Antes que todo, un piedra, papel o tijera para ver quién tiene el saque. Piedra, papel o tijera. Venga, hombre. Tiene el saque el mol. ¡Venga, Marcito! ¡Se corta! ¿A quién le va? CJ. Al molcito, güey. Al dosme. ¿Y por qué tu madre tiene de ver? Porque somos equipo, papi. Bueno, amigos, va a empezar y el que junte los dos primeros puntos, ese equipo pasará a la siguiente ronda. El saque lo tiene el equipo del Nuegadín Chequetín. ¿Somos el equipo? Los toros Cebú. Los toros Cebú. Eso. ¿Equipo ahí? Las muñecas plásticas. Así que el saque lo tienen ellos. La regla, ya no vale pasarse hasta allá. El que pase de ese límite, acumula un strike a los dos strikes. Sería un punto para el equipo, ¿ok? Entonces es a esta distancia, ¿va? Ahí está. Bueno, vamos a empezar. A la cuenta de tres, empieza esto. Una, dos, tres. Un punto, punto para ustedes. Luego, ¿qué pasó? Es que el bol le conté una, dos y el bol se adelantó. Para el equipo, para el Robocop y el CJ. ¿Están listos? Listo. Concentrados, venga, la cuenta de tres, esto va a empezar. Una, dos, tres. Bien. Venga, bol. Venga, va con el siguiente saque. ¡Oh! ¡Bien! Yeah. Venga. ¡Huevo, mol! ¡Huevo! ¡Cómo el toro! ¡Bien! Venga, amigos, esto se está poniendo muy emocionante. El equipo del CJ está concentrado. ¡CJ! ¡El reventó! No, es culpa de ustedes. Ellos lo tiraron mal y se reventó como les pasó, así que sí, es un punto para el equipo de los toros Cebú. El que haga este punto pasa prácticamente la siguiente ronda. Tiene el saque el Nuegadín Chequetín. Venga. Va, bien, concéntrese, Yeah. Pequeño Mol quiere esos 8,000. Venga. ¡Fuera! ¡Malo para ese puto juego! ¡Fuera de este torneo! ¡Y el equipo ganador es! Subestimaron mucho que estamos gordos. ¡Tenemos fuerza para tirar! ¡El equipo del amor! Empezamos mal, Moni, sí. Muy aguado. Me sorprendió el equipo del Nuegadín Chequetín. Está en la siguiente ronda por esos títulos. Ahora va el equipo que fueron los campeones en este reto. El equipo de los Metrín Chequetín y el Ical contra el equipo del Tío Gordito con Carrizo. Vámonos con la siguiente ronda. ¿Piedra, papel o tijera? ¿Quién tiene el saque? Piedra, papel o tijera. Vamos a ver quién hace los dos primeros puntos y pasa a la siguiente. ¿Listo, tío gordito? Listo, brother. ¿Cómo se llama su equipo? Nosotros somos los Lacrillas, papi. Lacrillas potentes, carnal. ¿Listo, Icas? Listo, Don Metrillo. Listísimo, pa, ya sabes. ¿Nombre de sus equipos? Equipo Huevos Rancios. Rancio. Venga, los Huevos Rancios contra los Lacrillas. Vamos a ver quién lo hace mejor. Aquí estoy, Globo, amigos, mire. Échale con toda la ranción de sus huevos y denle con todo. Denle con huevos. Rancio, venga, a la cuenta de tres va a comenzar esto. ¿Listos por allá? ¡Listo! Una, dos, tres. ¡Oh! Venga, tío gordito. Venga, tío. ¡Oh! Venga, tío gordito, venga, abusados. No alcanzo a ver eso. ¡Oh! ¡Lo agarraron! Venga. ¡Oh! ¡Un punto para los Huevos Rancios! Tienen el saque ellos. Venga, así que va. En 3, 2, 1. Venga, bien. Concentrado. Apúntele bien. ¡Hala! Bien. No reventó.
reventó, no reventó. Mientras el globo no reviente, el juego sigue. Sí. Yo gordito, otra vez, no enrollen, no enrollen esa toalla. Concentrado. Dos, tres. ¡No! Menos, papi. Ya están en la siguiente ronda. Va mi equipo contra el equipo de Reto Jorge. Vámonos con todo. ¿Por qué siempre me toca contigo, güey? Ya es tu hora de amistad, güey. Contra el chino. Contra el chino. Piedra, piedra, tijera. Piedra, piedra, tijera. Está, venga. Equipo, las perritas. Venga. El primer tiro es con toda la fuerza. Toda la fuerza. Al mismo tiempo los dos, ¿va? Va. Venga, profe. Esto es agarrarlo machín. Duro, duro, con todos tus huevos, güey, machín. Tú déjalo que se vaya al aire, ya ellos que lo perren para donde caiga, ¿vale? Confío en ti. Órale. Vamos a ganar. Mol, ¿a quién le vas ahí, güey? El equipo de mi tío Coqui. Ah, siempre con tu tío Coqui. Ah, son los más ágiles, ¿verdad? Me vale verga ellos, yo quiero ganar. El problema es de que al chino le refleja el sol, entonces eso le va a pegar en los ojos al tío Coqui, güey. Pero yo voy con ellos, güey. Tío Coqui, yo voy con ellos. Venga. Va a lastimar a sus ojos, güey. Venga, ¿a quién le vas? Por la experiencia. Bicho, tiene fuerza, ¿no? A nadie. Pregunta tan estúpida. ¿A quién le vas, güey? A nadie, güey. A uno le tienes que ir, güey. A mí, güey. ¿A quién le vas? Ahora voy con Jorge. Venga, güey. Ahora sí, Jorge. Ahora sí traes el apoyo de tu hermanito menor, güey. El equipo de las perritas va a tomar el primer saque, amigos. Venga. Y comience. Una, dos, tres. Ahí está la concentración. Qué buena, qué buena, ¿eh? Vamos a ver cómo les va. Si van a tirar fuerte. Qué buena atrapada del equipo de las perritas. Mucha concentración por ellos, ¿eh? Mucha concentración. Tiran con todo. Un tiro muy bueno. Los cachanillas. Amigos, el globo acaba de caer al piso, pero no ha reventado, así que la jugada sigue. Venga. Ahí está. ¡Verga! ¡No reventó! ¡Qué buena! Vamos a ver si en este saque no se revienta porque ya está un poco debilitado el globo. Las perritas. Las aventaron muy fuerte. ¡Oh! ¡Qué buena cachada de los cachanillas! Vamos a ver qué onda, vamos a ver. ¿Está preparados otra vez? ¿Tira? Se ve que reventó aquí. Como les decía, ya el límite es el cuadro antes de la portería. De ambos lados, si el equipo de Jorge la vuelve a regar, voy a tener un fallo igual, el punto es para el equipo del Witch. El equipo tiene derecho a dos strikes. Ahorita le toca el saque al equipo de las perritas nuevamente. Concentrar a las perritas. Tiran hasta arriba, buen tiro, buen tiro. Se ve Jorge dando las indicaciones. Agachado. Ahí se ve el globo. Vamos a ver si en este tiro logran hacer un punto. Qué buen tiro, qué buen tiro. Trampa ya como que te desanima, güey. ¿Hicieron trampa por qué, güey? Me robaron el primer punto, güey. Puta madre. El equipo del Wichín Chaquetín ahora sí va un punto arriba del equipo de Jorge. Pero no se acaba esto, todavía llevan un strike aquellos, pero pueden remontar o empatar o no sé, pero venga, venga. La misma potencia sacar y ya ganamos. Hacia y pasamos arriba. La siguiente, hacia con arriba. Fuerza. Venga, vamos, profe. Vámonos, venga. Viene la tercera ronda, puede ser la última si Jorge la riega. Venga, venga, ya están las porras, ya están las porras, Concentrados otra vez. Sube, se ve el globo. Ah, qué buena cachada, muy buena, las perritas concentradas, como siempre, contando para ver. Ahí está. Venga. Está muy débil los tiros de los cachanillas. Los matan o se le revienta el globo. Buena. Ese globo ya está medio débil, amigos, ya tuvo muchos. Se reventó. Les dije, se los dije, se los dije. ¡Pasamos! Se los dije, se los dije. El equipo de las perritas pasó la siguiente ronda. El equipo de Reto Jorge y el chino quedan eliminados. Estoy muy feliz aquí con mi pareja. Estamos muy felices. Con mi pareja, no solo de reto, sino también sentimentalmente. Así es. Va a haber un equipo que va a tener la suerte de regresar. ¿Por qué? Porque pasó el equipo del Nuegado, mi equipo y el equipo del Dosme. Entonces somos tres, falta uno. Como la vez pasada va a haber un repechaje, se va a hacer un disparejo y uno va a volver, para así posteriormente enfrentarse y de ahí pasar a la gran final. Ustedes tres tienen la fortuna de regresar, solo uno va a regresar. Va a haber un disparejo, el primero que salga, ese está automáticamente en la semifinal. A la cuenta de tres, concentrados. Una, dos, tres. Disparejo. ¡Yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, chino! ¡Regresa!
Bueno, amigos, vamos con un disparejo. Acá va la semifinal. Los dos primeros que salgan son los últimos y los que quedan se enfrentarían como los primeros. Así que, ¿disparejo? ¡Disparejo! Yo soy el último. ¡Disparejo! Gato, soy yo. No, vamos contra el equipo de Mical. Ahora va la primera semifinal del equipo de Reto Jorge, es que renació como un ave fénix. Aquí sabes que aquí ni compa, güey. A tu tío, no. Estamos en la cancha, no hay compa, ni tío, ni familiar. ¿Están listos? Piedra, papel o tijera, ¿quién tiene el saque? Sí, no quiero que vengas acá. Déjame, venga. Vale, piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Saque para el mol. Voy a seguir de fiel con Jorge y Chino. Yo también le voy a decir con Jorge y Chino, güey. Ese cabezote reflector, güey. A la cuenta de tres se empieza. Una, dos, tres. Bien, ahí el equipo de Reto Jorjais. Bien. Bien. Venga. Va. Bien, alcanzaron, ¿eh? Tomen su tiempo, Nuegado. Los tripachos. Los tripachos. ¡El mismo error! ¡Del equipo del Chino! ¡Puedes pasar! ¡Aquí lo siento! ¡Puedes pasar a la gran final! ¡Este es el saque! El último, si este lo tira bien el equipo de Reto Jorge, pasa a la gran final. A la cuenta de tres, una, dos, tres. ¡Bien! Yeah. Ahí apoyando a los mantecas. Se jodió la mano. ¿Cómo? Un pequeño accidente se jodió la muñeca. Y es que sí duele la muñeca, ¿cierto? Se jodió la muñeca pelona, güey. Es el saque del equipo Manteca. Ya le cambiaron los nombres ahí. Venga. Bien. Bien. No se está dejando el equipo Manteca. Menos amor, más coraje, amor. Más fuerza. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos del equipo! ¡A la gran final! Otra vez a una final, ¿eh? Iniciando la temporada, güey. Amigos, a continuación, el piedra, papel o tijera para ver qué equipo va a sacar primero. El equipo de las perritas contra el equipo... Huevo rancio. El equipo huevo rancio, a la madre. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. Piedra, papel o tijera. ¡Venga! ¡Otra vez, bicho! Tengo que detener al money de bank. Bueno, aquí tenemos al árbitro más justo que existe. Porque el segundo así no va ni para allá ni para acá. Salen verga los dos. Sí, sí. Valen, va pura, así que... ¡Ey, están listos! ¡Listos! ¡Listo! La cuenta de tres. Tres, dos, uno. ¡Venga! Comienza la segunda contienda, amigos. El equipo de Huichín Chaquetín contra el... ¡Oh, la verga! ¡A huevo! Punto. Es el primer strike. Llevan un strike, uno más y se ganan un punto aquellos. Venga. El equipo del Huichín Chaquetín se prepara para el próximo tiro con la perrita. Venga. ¿Tiraron bien, amigos? Muy buena, Dos Metrillo y Gato. Los huevos rancios son muy chingones para eso, ¿eh? Como si nada, no corre mucho, no se precipitan y van a cachar el globo tranquilamente. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Amigos, el equipo del Huichín Chaquetín y la perrita Molina se adelantan con un punto y un strike a favor de ellos. O sea, el equipo del Dos Metrillo lleva un strike. Si comete otro strike, automáticamente el equipo del Huichín Chaquetín se va para la final. Amigos, estamos a nada de que esto termine. El equipo de los huevos rancios lleva un strike y un punto en contra. Por decir, van perdiendo por uno. Así que si estos llegan a anotar uno más, esto se acaba. O si ellos llegan a cometer otro strike, se acaba también. Valió madre. Estás a un punto de estar en la final, güey, y sacar a la chingada ese pinche de la grilla de Dos Metrillo. Una, dos, tres, que comience el juego. ¿Cómo les va a las perritas? ¡Oh, qué buen tiro, amigos! ¡Qué buen tiro! Y los pinches huevos rancios tranquilamente cachando el globo. Vamos a ver cómo les va. Ahí está, bien, bien, bicho. Seguimos con la contienda. Una, dos, tres. ¡La aventura! Venga, árbitro. ¡Árbitro venido! El equipo de los huevos rancio acaban de obtener un punto más. Yo hice que le dieran el punto porque le iban a dar un strike. Así que mírame diferente, pinche chamaco. Fue punto. Cayó de este lado. Se la cuenta de tres. Comienza el juego. Una, dos, tres. Comienza de nuevo, amigos. Los huevos rancio están empatando, pero a la vez perdiendo porque ellos tienen un strike. Venga, vamos a ver si las perritas en un tiro los matan. Venga. ¡A la madre! ¡Qué buen tiro, eh! ¿Están concentrados? ¿Viene?
Tranquilamente, las perritas echando el globito. Venga, venga, Huicho, bien, bien, van. Están concentradas las perritas. Uf, qué buena. Qué buen tiro, ¿eh? ¡Oh! No creo que seas tan pendejo, ¿ah? Que me lo quites empezando. Pero no te lo quitas, ¿no, papi? No, pero por joder se lo quito y no hay pedo. ¿Tú a quién le vas? A Tío Coqui, güey. ¿Tío Coqui? Mira, Tío Coqui la pasada no ganó ni una. Eso puede que debute, güey. No mames. Venga, ¿dónde? Coqui. Nuevamente llegamos a la final. Ahora, derrotar a ese pinche peloncha y a Jorge. Así que respirar y suerte. Venga, profe. Venga. Estamos con el equipo Los Renacidas, güey. Cachanilla. Cachanilla está muy feo. Es que no lo sé pronunciar. ¿Cómo es? Cachanillas. Estamos con el equipo Cachanillas Renacidos, güey. Porque. Ya nos derrotaron una vez, güey. Pero estuvo chido. Esta va a ser la revancha. Están en la final, güey. Imagínate, Jorge. Ya estabas aguitado, güey, de que, ay, que te hicieron trampas, sino que no sé qué cosa. Pero mira, no va a haber trampa, un árbitro justo, ¿no? El pinche Leonidas no sirve. Entonces, ¿qué? Sacamos a la verga la ceja. Ya. Órale, pues. Dale, pues. ¿Están listos? Venga. ¿Qué más árbitro ahí? Otra vez, güey. ¿Otra vez? Legal. Dale, ves. Ahora sí. Piedra, pelo, tijera. Para que se decida qué equipo empezará con el saque. Venga. Piedra, pelo, tijera. Venga, Huichín. Ey, güey, otra vez. Gané las tres veces. Ganaste tres veces los piedras, pelo, tijera, Huicho. Me huele bien. Me huele a que ojalá esto puede ser campeón. Échenle ganas. Ganen esos pinches traidores de mierda. Dale, Huicho. Amigos, se inicia la final entre el equipo de los Cachanilla contra los Perrita. El equipo de Huichín ya concentrado para el primer tiro. Venga, listos. Que comience. Uf, qué buen tiro, papá. ¿Un tiro? Oh, buena. Los Cachanilla, como siempre, cachando el globito. Ese globo iba como con efecto. Iba girando el equipo de las perritas. Concentrado, ahora sí. Oh, qué buen tiro, amigos. Mire. Bien cachado, bien cachado. El problema es que el chino dice que ya le duele la muñeca y la verdad, amigos, jala tantito cuando hace el tiro. Duele un poco la muñeca, amigos. Venga. ¡Oh! ¡Reventó! ¡Reventó! ¡Vamos por el otro! ¡Vamos por el oro! Estamos, amigos, a una. A un punto de ser campeones, güey. Campeones, no me quiero confiar. Vamos a darle. Venga, con todo. Venga. Llegamos a la final esta vez. Como dije, del equipo del amor, segunda vez y puedo ser campeón. Venga, confía. El Huichín Chaquetín concentrado, tirando fuerte. Ahí se ve el globito. Uf, qué buena. Los Cachanillas, tranquilamente cachando el globo. Vamos a ver si esta vez el chino no le jode la muñeca. Lo tiran fuerte. Ey, no se fue, no se fue el globo, no se fue, no se fue. Dale, venga. No. Ahí está. Ya. ¡Vamos! ¡Sí! Gracias, público, por apoyarme. Gracias a Dios, a mis padres, a todos. Amigos, llegó el momento de coronar a los campeones en el canal. Se lo merecen, tacaron toda la casa. Amigos. Y Huicho, te entrego tu cinturón. El que me chupó. Y por primera vez está obteniendo un título de oro. ¡Venga! Pues bueno, amigos, como ya vieron, los campeones están aquí en casa de Somos Cacahuate. Vamos a ver en los siguientes retos que vayan. Aguanta. ¿Qué onda? ¿Qué show? ¡Nada, pendejo! ¡No! ¡No voy a hacer nada! ¡No voy a hacer! Esto se queda guardado todavía. Sí, yo pensé que ibas a cambiar. No, papi, estamos empezando, carnal. Así que si les gustó este video, no olviden compartir, suscribirse y activar la campanita para que le den notificaciones al tiempo los videos que estemos subiendo aquí en Somos Cacahuate. Esto es todo, amigos. Yo soy Huicho. Erin Chaquetín. Hasta el próximo video, amigos. Adiós. Adiós.